¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a la tertulia de Aragón Hablando Claro desde esta querida plaza del Torico. Después del paréntesis que han supuesto la campaña electoral, las elecciones y las negociaciones para formar gobierno que ahí siguen, volvemos al análisis de los temas de actualidad de la provincia y de la ciudad. Concretamente, hoy abordaremos los asuntos sanitarios, esa falta de facultativos, de médicos y de infraestructuras. En lo que a sanidad se refiere, si ya durante el curso escolar han sido numerosos los titulares en los medios de comunicación acerca de la falta de especialistas y el cierre de consultas en el hospital de referencia de Polanco, en verano la situación se agrava. No solo en el hospital de referencia, sino también en los centros de salud del medio rural. Los coordinadores de las zonas rurales, sobre todo, están teniendo problemas para encontrar médicos que cubran las vacaciones de los facultativos titulares. Esto nos llama la atención porque hace unas semanas se celebró en Zaragoza la ceremonia de despedida de los médicos MIR que finalizaban este año. Y fueron numerosos, se lo contábamos en Es Radio Aragón, fueron numerosos los testimonios de médicos que confesaron tener que marcharse de la comunidad autónoma porque no les ofrecían estabilidad laboral, no les ofrecían contrato, mientras que en otras provincias de los alrededores, como es el caso de Lérida, ya les habían puesto encima de la mesa contratos y buenas condiciones económicas. ¿Hay solución entonces para cubrir estas bajas que ahora en verano ya sabemos que siempre se acrecientan? ¿Hay voluntad de acabar con el déficit de facultativos? Este es uno de los temas que abordamos hoy en nuestra tertulia y lo hablamos con el diputado provincial de Teruel y desde el pasado jueves secretario segundo también de la Mesa de las Cortes de Aragón, el popular Jesús Fuertes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Lo hablaremos también con Javier Martínez, que nos ilustrará, es el representante del sindicato médico CESEM. Jesús Martínez, perdón. Hola, Jesús, buenos días. Encantado. Y con Manuel Jimeno, portavoz de la plataforma Teruel Existe, con quien también hablaremos de infraestructuras. Bienvenido. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por los temas sanitarios, que luego de trenes también hablaremos porque tenemos el verano marcado por esas obras, por ese corte de la vía y pues, sobre todo por esas más de 1000 imágenes que Teruel Existe presentó la semana pasada con deficiencias que son de sobras conocidas pero que no le está de más recordar, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el tema sanitario que comentaba. En verano siempre, aparte de los problemas que a lo largo de todo el año, en verano se acrecienta el problema porque no se pueden cubrir las vacaciones. Bueno, eso siempre ha ocurrido, es decir, en verano siempre hay problemas porque son sustituciones, entonces depende de la oferta y la demanda puede haber dificultad. Es decir, a nosotros nos interesa problemas mucho más graves, que son la cobertura de plazas de todo el año, no solamente del verano. Sí que es verdad que el verano tiene que tomar unas decisiones y para eso está la Administración, para tomar las decisiones que sean necesarias para que eso no ocurra y sea pertinente una atención en los pacientes en los centros rurales y en los centros de salud de atención primaria adecuada. Pero esto es una cuestión de planificación, de presupuesto. ¿Cuál es el problema de que al final el obispo Polanco y los centros de salud rurales estén siempre en los titulares de prensa? Yo, de mi perspectiva, lo primero que tendría que decir es que evidentemente el tema sanitario tiene que ser obligatoriamente el tema estrella de esta legislatura. O sea, no podemos demorarlo más porque llevamos 2 o 3 años con noticias pues cada vez más penosas, ¿no? En cuanto a la cobertura, como decía Jesús, de los profesionales sanitarios del Polanco y luego ahora por ende también pues el mundo rural con las sustituciones. Evidentemente es un problema de planificación, hay que planificar. Cuando vemos que Lérida, como has leído, parece ser que ya les viene algo, yo no sé si el gobierno de Aragón lo habrá hecho, pero evidentemente tenemos que intentar que esta legislatura sea la legislatura sanitaria. Lo digo desde el punto de vista tan importante que es para todos los ciudadanos, tanto de la capital como de la provincia, que es un problema que tenemos que solucionar. Tenemos 2 hospitales en construcción o en vía de construcción, pero lo que nos dice la gente, ¿para qué queremos hospitales si no hay facultativos, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema serio, incluso voy a apostillar un tema que me decían el otro día, que también puede haber ciertos problemas ya en enfermería. O sea, estamos teniendo que en el de los pueblos de la provincia, zona de Baja Aragón, también parece ser que hay una falta de profesionales de enfermería. Con lo cual, es un problema que yo creo que el gobierno se tiene que sentar ya, contando sobre todo con la ayuda de los sindicatos médicos y los profesionales, e intentar llegar a una situación. ¿Cómo? Yo creo que hablándolo entre todos, pues podríamos llegar a algún acuerdo para intentar solucionarlo, pero hay que sentarse y empezar a hablar seriamente del tema sanitario. ¿Es una cuestión presupuestaria? ¿O qué hay de fondo, Jesús? Yo voy a ser mucho más crítico que él.
Era muy divertido ir a todos los partidos políticos en las elecciones. Es decir, previa elecciones, todos lo más importante, el tema fundamental era la sanidad. Pero ninguno ha puesto una solución sobre la mesa. Es decir, me daba igual izquierda, derecha, medio pensionistas. Todos ponían el como un tema prioritario de la sanidad, pero en estos últimos 10 años, que son los, vamos a ver, la sanidad no se planifica de un mes para otro. Esos son parches que se pueden utilizar para poder solucionar un problema puntual, como se está haciendo ahora mismo en el Espíritu Polanco. Es decir, son parches que estamos solucionando problemas, pero no hay una planificación a largo plazo ni a medio plazo de las posibilidades que tenemos. Es decir, todos los partidos han hablado del mismo tema, pero ninguno nos ha dado una solución. Ni ninguno ha querido hablar con nosotros para ver soluciones. Es decir, se han planteado muchas soluciones. Se hizo, no hace muchos meses, se aprobó en mesa sectorial una planificación para mejora de los hospitales y centros de salud de difícil cobertura. De ese plan, que fueron 10 puntos, y de lo cual puedo decir que yo estoy en, quizás sea uno de los fundamentales con otros compañeros para que esos planes salgan adelante, no se han aplicado ninguno. Es decir, solamente se ha aplicado el número de puntos para estar en los puestos de difícil cobertura. Luego se planteó en el Obispo Polanco un estudio serio sobre necesidades de cobertura, no dependientes de población, sino dependientes de atención. Es decir, y también de población en algunos casos, pero fundamentalmente de atención continuada y de atención diaria. Y tampoco se nos ha dado ninguna solución. Es decir, es muy importante la sanidad, pero yo creo que es más importante que alguien de verdad quiera solucionarlo. Es decir, Aragón está perdiendo facultativos de forma exagerada. ¿Por qué? Pues porque en cualquier otro sitio se paga más que aquí, menos Andalucía. Fundamentalmente, una de las razones es esa, pero luego pasaremos, hay muchas más razones, pero una de las razones fundamentales es que todo lo que tenemos alrededor de Aragón paga mucho más que nosotros, exceptuando Andalucía, que paga menos que nosotros. ¿Qué ocurre en Andalucía? Que están teniendo problemas de pérdida de facultativos exactamente igual que Aragón. Exactamente igual que nosotros. O sea, que sí que sería una cuestión, bueno, doble, ¿no? De gestión por un lado y de planificación, gestión, dinero y más cosas. Pero eso tendrán que plantearlo las personas que están al cargo de esto. Es decir, tenemos un consejero, tenemos unas personas que son directores provinciales, directores generales, existen gerentes, existen directores de áreas, que son los que tienen que planificar las posibilidades que tienen. Y la planificación a corto plazo generalmente son parches. Parches de soluciones mensuales, de 4, 5, 6 meses, 8 meses, pero la solución a medio es que no hay que hacer una solución a corto porque no se puede. En medicina no se puede hacer una solución a corto porque son muchos años de hacer la especialidad y entonces hasta cuando termina son 4 o 5 años. Es decir, se ha echado la culpa a Madrid, que saca pocos especialistas. Vamos a ver, que yo sepa, las transferencias sanitarias, ¿desde cuándo son? Hace más de 10 años. Es decir, las transferencias sanitarias implica que la DGA tiene obligación de planificar sus médicos, saber cuántos médicos se van a jubilar, saber cuántos médicos son mayores de 55 años y no van a hacer atención continuada, saber cómo se pueden sustituir, ofertar las cosas en condiciones. Es decir, son muchos puntos que tienes que revisar para poder sacar esto adelante. Y yo no lo he visto en ninguno por ahora. Ya veremos a ver el próximo gobierno que salga, que no sé qué saldrá, pero el que salga, si tiene algún interés en solucionar este problema. Sí. Yo quería añadir que hay un problema añadido en atención primaria, sobre todo en el medio rural, que en el verano hay muchísima más presión asistencial que durante el año. Hay menos facultativos, los que se van de vacaciones muchas veces no se pueden sustituir, con lo cual quedan pocos facultativos, envejecidos, con muchísima más carga asistencial. Y el problema añadido importantísimo es que vienen de otras comunidades de vacaciones pensando que aquí, pues esto de la banda ancha, el internet, que es que dar una tecla y tienes toda la información, y eso no es cierto. Te vienen de comunidades en las cuales no te consta ni el número de la cartilla de la Seguridad Social. Tienen su propia cartilla, es decir, reinos de taifas. Acceso al historial clínico es imposible, no lo hay, y no traen tampoco, digamos, ningún informe actualizado. Con lo cual te viene un paciente con un problema muy grave, porque hoy día viaja todo el mundo con problemas gravísimos, se te planta la consulta en el medio rural y dice, vengo a que me hagan control de Sintrón. Dice, es que me han dicho que es que en los pueblos que hacen control de Sintrón. Pero vamos a ver, usted primero me tendrá que explicar qué problema tiene. Y una historia de primer día en un paciente complejo es dificilísimo. Te roba un tiempo que no dispones y además tienes que estar en tu consulta atendiendo a las urgencias que ocurren con mucha más frecuencia. Y al final, ¿qué es? Un caos. El médico, desgraciadamente o afortunadamente, piensa en los pacientes, se deja la vida por ellos en tiempo, forma y manera. Pero al final, ¿qué ves? Que si una situación que es cada vez progresivamente peor
Quien tiene que buscar la solución, no la busca, lo desmotiva. Y ojo, cuidado, que estamos viendo una desmotivación tremenda en los profesionales sanitarios. Bueno, con este panorama que acaban de ilustrar, no me extraña, ¿no? El tema de la desmotivación. Antes lo comentaban también, estamos hablando sobre todo de médicos en el medio rural, pero es que en esta misma plaza del Torico, la semana pasada, estuvieron las enfermeras, creo que era Jesús Fuertes quien lo comentaba, que también hay problemas porque se comparan la ratio de europea con la ratio de Aragón. Si una enfermera, tengo aquí los datos, tendría que haber 8 enfermeras, 8,8 por cada 1000 habitantes, en Aragón solo hay 4. Cada enfermera tiene una media de 18 pacientes y lo adecuado, según la ratio, sería no superar los 8. O sea, quiero decir que esto es un problema no solamente ya de médicos, de urgencias, de oftalmólogos, de anestesistas, no, es de la sanidad primaria, en general, sino de enfermería. Sí, sí. Hablamos de la sanidad en general, como dice Manolo, porque al final luego estamos en una provincia complicada. Es una provincia bonita, tanta provincia que voy a decir, complicada, muy despoblada, una provincia muy grande, con municipios muy alejados, lo cual requiere un doble trabajo para los profesionales sanitarios. Yo vuelvo a lo mismo, yo creo que eso hay que planificarlo. Si a nivel de enfermería o a nivel de medicina, pues si hay que hacer contratos más largos, si hay que primar pues los puntos. Hay una serie de medidas que tiene que ser un poco de aliciente para que la gente pues venga a esta provincia. Lo económico es muy importante. No vamos a ser más papistas que el Papa. Al final, si hay otras comunidades que pagan más dinero, no van a venir aquí a Aragón. Y encima con los problemas que yo digo de la orografía, del tiempo, del invierno tan largo que tenemos, etcétera. Por lo que hay que planificar. Yo en el Ayuntamiento alguna moción he defendido este tema con algún profesional sanitario que he hablado y he hablado, por ejemplo, no puede ser que un médico venga con contratos de mes a mes. Un mes a mes renovable, ¿qué seguridad te da eso? Al final te da contrato de 2 años, todo el mundo renueva y te vas. Eso es lo que tenemos que evitar. Yo no creo que eso sea tan difícil. Con una buena motivación y con unas buenas reuniones y planificaciones poder llegar a acuerdos para intentar que esto no ocurra, claro. Lo que pasa es que a la gente le cuesta entender, y con razón, que algo tan repetitivo y tan cíclico, porque todos sabemos que en Teruel, en la provincia, se triplica la población en verano, todos sabemos que los facultativos tienen derecho a sus vacaciones, entonces, claro, lo de hay que planificar y gestionar, oiga, que es que esto ya no, que no es una organización que se acaba de crear. Ni... Sí, es que eso es lo que estaba diciendo, parece que vamos a iniciar todo, ¿no? Esto llevamos muchos años. Es decir, nosotros el primer problema, que me parece que publicamos como sindicato médico, fue en el 90 y algo, que estabas tú trabajando con nosotros, que fue con los cardiólogos, si no recuerdas mal. Sí, sí. Nos quedamos sin cardiólogos, es decir. Pero es que hemos ido pasando de especialistas, pues luego fue pediatría, luego fue urología, luego fue anestesia sigue con reuma, dermato, ha habido torrino. Reumatología, ha habido torrino, cirugía, ha habido anestesia. Incluso. Cirugía hubo un tiempo, pero fue muy corto porque hay más especialistas, pero es decir, que no estamos hablando de una planificación de un día para una especialidad. Es lo que ha dicho, lo mismo ocurre con las enfermeras, es decir, la planificación de enfermería, primero hay que cambiar la ley, para coger esa ley hay que cambiarla, porque la ley de seguridad del paciente. Exactamente, si no se cambia esa ley es imposible que aumenten las tasas de enfermería. Que yo soy de la opinión de que si se aumentan los médicos, se debe de aumentar todo el personal que tiene detrás, es decir, enfermería, TKS, etc., por una sencilla razón, porque es que el trabajo no lo hace solo el médico, lo hacemos en un equipo con una enfermera, con una TKS, con el personal que necesitemos. Todo eso va unido, es decir, y eso es lo que yo digo, eso no se puede solucionar de hoy a mañana o para el centro. Esto tienes que hacer una planificación a medio, corto plazo, a largo plazo, y tiene que hacerse siempre aparte de acuerdo con los profesionales de la sanidad, que es eso también es muy importante, porque si no, al final suele salir regular. Es decir, es una cosa que se tiene que hacer, porque es que si no, no se puede encontrar una solución luego. Es decir, o tenemos una solución posterior para tanto cualquier otro tipo de personal sanitario, o no conseguiremos que esto se solucione, porque los déficits en según qué especialidades se van a mantener tiempo. Sí que es verdad que igual en eso tiene un poquito más de culpa Madrid, porque la formación MIR va unida fundamentalmente al Ministerio de Sanidad. Pero yo que sepa, existe una interterritorial, y en esa interterritorial están todos los consejeros de sanidad, que son los que aconsejan a la ministra correspondiente qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Es decir, yo creo que las soluciones están, el problema es quieren hacerlas, porque hay que decir una cosa muy clara, es decir, la sanidad es cara, vale mucho dinero.
la sanidad española, aunque la gente piense que es gratis, vale mucho dinero de los impuestos españoles. Esos impuestos se deben de racionalizar, por supuesto, pero dónde se deben meter o dónde no se deben meter es una decisión que tienen que tomar los políticos, no los profesionales. Y esa es una de las razones fundamentales, aunque parezca que el dinero no es, y el dinero sí es, porque el dinero es aumentar la formación, el dinero es mejorar a los tutores que hacen de esos residentes, el dinero, son muchas cosas que van con el dinero unido y no, parece, no, es que parece que solo hablan de dinero. No solo hablamos de dinero, es decir, hablamos de planificación, y esa planificación siempre va a llevar más cosas, además del dinero. Sí. Hablamos de planificación y lo que comentaba antes Manuel Gimeno, que ha pasado un poquito desapercibido, pero que es la clave, esa tarjeta sanitaria. Ahí va. Eso resolvía el problema económico de la sanidad de este país. O sea, si todo el mundo tuviera la tarjeta sanitaria, lo que yo llamo la visa sanitaria, debe ser complejísimo hacerlo, de verdad. Dificilísimo. O sea, dificilísimo. Ir con tu tarjeta personalizada sanitaria, ir a un centro de salud, donde sea, pasas la tarjeta, inmediatamente sale todo tu historial. Primero, ganaríamos un tiempo increíble. Dos, evitaríamos pruebas complementarias carísimas. Y tres, tendríamos una actuación inmediata y el médico se sentiría de verdad responsabilizado con una calidad fantástica. ¿Cuánto cuesta de hacer eso? ¿Es difícil de hacer? No, es no querer hacerlo. Responsables, ministros, ministras de Sanidad, que ha habido para echarles de comer aparte. O sea, vamos, porque yo digo, para ser especialista hacen falta de 11 a 13 años de formación muy dura, acceso muy duro. Para ser ministro no te exigen nada. Y la realidad que es que cada uno va por libre, cada comunidad autónoma va por libre. Nadie es capaz de decir hasta aquí hemos llegado. Esto cuesta mucho dinero. Vale, se puede ahorrar muchísimo dinero, se puede ahorrar simplemente con la visa sanitaria. Y eso llevamos años diciéndolo. Nadie es capaz de ponerlo en marcha. Veremos ahora si son capaces de una vez. Pero no sé por qué, no, yo creo que la voluntad es buena, yo no sé la territorialidad, las nacionalidades, yo no sé si es tema... Lo que comentas de interterritorial, a veces con, hay una reunión en Madrid de la interterritorial y dos comunidades autónomas dicen que no van y no van y no pasa nada. Entonces, ¿qué decisiones se van a poder tomar? Ninguna. ¿Qué son? Reinos de taifas, absoluto. Y luego dentro de los reinos de taifas de las comunidades están dentro de las áreas sanitarias. Es decir, tú el acceso lo tienes a un área sanitaria, pero a la otra de tu comunidad no. Es decir, un caos total por falta de organización y no querer hacerlo. Sí, la tarjeta sanitaria, evidentemente, esto no va a funcionar. Yo creo que, a ver si de una vez por todas podemos de todos ponerlo. Al caso he visto que me comentan a mí que va una ambulancia y en la frontera con Cataluña sí, se baja el enfermo, lo coge otra ambulancia para ir a un hospital. Hombre, por favor. Sí, sí, vamos a ver. Eso es así. No creo que sea tan difícil, pero bueno. Yo creo que se seguirá intentando y el ministro de turno que esté ahora, yo creo que tendrá una labor para hacerlo. Imagino que al final se podrá sacar. Si no se consigue, estaremos cojos siempre. Bueno, de esta brecha digital o tecnológica de la tarjeta sanitaria, vamos a pasar a otra brecha que es la del ferrocarril. Este verano se cortará la vía que une Sagunto con Teruel del 9 de julio al 5 de octubre. Renfe ha establecido un servicio alternativo por autobús que curiosamente sale más caro que hacerlo en el autobús de línea regular. Son estas contradicciones que al ciudadano también le cuestan entender, igual de porque no está la tarjeta sanitaria única. Teruel existe, y aquí miro directamente a Manuel Gimeno, ha pasado estos últimos 6 meses recorriendo toda la línea de la ferroviaria de Zaragoza hasta Sagunto en Valencia para demostrar con 1000 fotografías la falta de mantenimiento. Bueno, y cuéntanos exactamente esas 1000 fotografías que habéis presentado, qué es lo que demuestran, y bueno, no sé si con este cierre que vamos a tener ahora temporal de dos meses se va a conseguir poner la vía un poco más en condiciones o es un simple parche. Muchas preguntas me haces. Vamos a ver, mira, la primera 6 meses fue de Sagunto hasta Vergara, hasta Guipúzcoa, que conste que ha supuesto un trabajo brutal, porque tú ves la vía, pero para tener acceso a la vía a veces tienes que ir monte a través y rambla a través, pero bueno, al final con voluntad y con ganas y con la colaboración que se ha hecho en común con la Plataforma Defensa del Ferrocarril se ha conseguido una documentación fantástica, es decir, y las imágenes yo creo que son los que definen todo. Yo quería decir dos cosas. En primer lugar, el cierre, el corte de la vía durante el verano
Tiene una justificación clara y es que es el momento en el cual pasan menos mercancías por la vía. Todo lo que se está haciendo en este momento en el ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto va enfocado solo a las mercancías. ¿Y cuándo pasan menos mercancías? Pues durante el verano, que es cuando cierran las fábricas, hay vacaciones, hay menos demanda industrial. ¿Cuándo hay más tránsito de viajeros? Durante el verano. Vale. Entonces, pues dices, cerramos la vía en el verano. Dices, bueno, pues ¿a quién favorece? Pues a unos perjudica a otros. La justificación que dio el ADIF es que tiene que hacer una intervención muy importante, sobre todo en los terraplenes de Navarrete y Cuencabuena, y dice que si llueve, que es complejo, más dificultoso, y en base a eso lo ha justificado. Pero bueno, yo quería decir aquí dos cosas. La primera, lo que se está haciendo aquí es una reparación de un mantenimiento que no ha existido en los múltiples años. Estaríamos hablando de hace más de 10 años que no ha habido prácticamente nada de mantenimiento. Y luego el corredor Cantábrico-Mediterráneo es otra cosa. Esto es comparar una carretera general con una autovía. Lo que se está haciendo ahora es arreglar la carretera general que no se ha hecho mantenimiento. Y de la autovía que ha habido, que es el corredor Cantábrico-Mediterráneo, pues que de Zaragoza al Cantábrico, Fomento tiene comprometidos pues solo 12.000 millones de euros, y de Zaragoza, Teruel-Sagunto, no tiene comprometido nada. Y digo nada, bueno, no es cierto del todo. Hay dos estudios informativos hechos del corredor, doble vía electrificada de otras prestaciones. Uno entre Teruel y Sagunto caducó, lleva ya pues casi 4 años caducado, solo 4 años, y nadie de los políticos que estuvieron en el Congreso, en el Senado, ni locales, nadie descubrió cómo estaba esta situación, que es quizá la infraestructura más importante de la provincia. Pero aún es más grave lo que ocurre entre Teruel y Zaragoza. Es que ese estudio informativo que se adjudicó está desaparecido, missing, no existe, no sabemos dónde está. Y entonces estamos en que, posiblemente, como digo, la infraestructura más importante de la provincia, hablo del corredor, de la carretera que están arreglando, no tenemos nada en este momento. Nos sacaron de Europa. El 17 de abril de este año nos volvieron a incorporar el tramo entre Zaragoza y Sagunto. Pero claro, para conseguir financiación europea hasta el 50%, pero si no hay un proyecto de ejecución de obra, no tenemos nada. Si no hay estudio informativo aprobado, no hay proyecto. Luego no hay estudio informativo, no hay proyecto, luego no tenemos nada. Y si el 1 de enero del 21 no hay proyecto de ejecución, no tenemos nada. Todos los políticos, sin excepción, defienden y han dicho públicamente la necesidad del corredor doble vía electrificada de altas prestaciones en la manifestación de octubre en Valencia. Veremos ahora si eso lo plasman, porque desde luego nosotros vamos a llegar hasta el final. Lo han dicho, lo han prometido y ahora Europa ha dicho que financia. Veremos en próximos presupuestos generales del Estado si realmente eso es así o no. ¿Es así o no? Bueno, ¿qué añadir después de este intervención? No, porque tiene toda la razón del mundo, siempre lo ha dicho. El tema de la plataforma, porque la verdad es que cada vez que lo dicen tan claro, lo trabajan tanto y lo estudian tanto y nos lo cuentan tan claro, que al final es voluntad política, o sea, que se plasmen los presupuestos y adelante ahora que se ha conseguido la financiación europea. O sea, que hay que plasmar los presupuestos generales, el 21 está ya. Es que los años pasan muy rápidos y un proyecto de ejecución de semejante calibre no se hace en 4 días. Por lo cual, a todo lo que dice, pues yo sí, y que tiene que empezar a trabajar el gobierno en los presupuestos generales para que esto esté incluido. Y en el estudio, si no, lo llegaremos. Para que esté redactado. Claro, es que el estudio informativo que está caducal, que está desaparecido, no sabemos dónde está. A lo mejor no está ni hecho, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Pero nadie ha dicho nada. Por eso, aquí cada uno que asuma su responsabilidad. Y aquí, durante los últimos 8, casi 10 años, se planteó en el 2009, pero bueno, el plan funcional. En 8 años ha pasado mucha gente por el Congreso y por el Senado y en los gobiernos de Aragón, y nadie ha dicho absolutamente nada. Es decir, que ahora sí que es el momento que todo el mundo ha dicho, dice, bueno, vamos a trabajar, retomar el estudio informativo que sabemos que está caducado, y además con el estudio de impacto ambiental que dieron el visto bueno tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de Aragón, es retomar ese estudio informativo. Si hay que modificar algo, se modifica y se firma. Y al día siguiente ya puede salir la licitación del proyecto de construcción, si se quiere. Si no, imposible. Y hasta este momento nadie, y digo nadie, ni de la Generalitat Valenciana, ni del Gobierno de Aragón, ni del Gobierno Central, ha tenido el más mínimo interés en que esta parte entre Zaragoza y Teruel Sagunto se haga como corredor de altas prestaciones, según se publicó en el BOE en el año 2009 del estudio funcional.
Bueno, estaremos atentos hasta que ha llegado nuestro tiempo, pero seguiremos vigilantes. Seguro que este tema, por desgracia, seguirá siendo objeto de debate en esta tertulia. Gracias a los tres por acompañarnos, Jesús Fuerte, Jesús Martínez y Manuel Jimeno. Y a ustedes, como siempre, gracias por seguirnos. Volveremos mañana a la misma hora en Es Radio Teruel y la TLTV. No falten a la cita.